escala de 10 metros. Ya, pero que todavía no la tenéis. Todavía no la tenéis. O con la... ¿cómo se llama? El SIG también. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto te montaron ayer? 122 euros. A 30 euros. ¿Eso no ha sacado los vídeos? No, yo directamente lo que hice fue... ¿Te digo ahora? Ya. No. Nada, nada. ¿Qué le va a hacer? ¿Por qué es un poquito de comida? El agua. El ASN. Ahí tengo... Thank you.
inglesa. ¿Estudias inglesa? O sea, filología inglesa. Filología inglesa. Es que ahí lo mismo, lo que pasa es que ya no, no cambia el nombre, ya no es estudio inglés. Pero vamos, filología inglesa de todas. ¡Ostras! Y tengo la universidad de Perú. O sea, debe tener un buen nivel de inglés. Yo tengo C1, pero es que la gente ahí va, yo lo he flipado hoy. Hace marketing. Claro, también es más. Y hoy he dicho, hostia, tiene un acento, joder, como si estuviesen en Harvard desde hace años. Lo mismo, yo no estudié inglés, pero perdona, ¿cómo te llamabas? María. ¿Tú? Jorge. Estamos hablando de como sé ni tu nombre. María. Qué mal. María. Pues ayer nos compramos nosotras el ticket ese de 220, claro, como todavía no tenemos la S, y había los tickets de 220 y de 440. Y aquí no se funciona el compra. Claro. Nos compramos de 220 y estamos en las cuales son estudiantes, pues no sé, no es porque lo compramos. Y de repente aprendemos dos revisiones. Eso sí me da un cuadro.
sé dónde hay que pagar, no tengo ni idea. ¿Y hay un límite de plazas o algo de eso? Bueno, o sea, a ver, con la ASEAN no puedo entrar en la ASEAN. Y con la ASEAN hay que pagar a los que mandan los que son un punto de broma, o sea, les falta un remete de 5 euros. Y, bueno, no sé qué sé, pero tenés que rellenar un formulario. Personas y salimos todos los centros. A Pompeyo, a